Bueno, pues hoy estamos con un ilustrador, un escritor, hace cerámica, fotografía, cuadros y además dice que pierde el tiempo también cuando puede. Estamos hablando de Aitor Sarabia. Buenas tardes, Aitor. Buenas tardes, ¿qué tal? Que presenta hoy su libro Nada Más Importa. ¿Qué es lo que nada más importa? Nada más importa, pues eso, perder el tiempo. Y nada más importa. No, bueno, Nada Más Importa es un título excusa que resume un poco al... Cuando vas leyendo el libro te das cuenta y es el hilo conductor del libro, es literalmente una traducción de un título de una canción de Metallica súper famosa que se llama Nothing Else Matters, y hay un momento en el libro en el que yo estoy en el colegio, en la clase de inglés, traduciendo el título y digo, ah, nada más importa, suena como a libro importante o película, ¿no? Un día escribí un libro que se llama así. Toma ya, y la tercera obra gráfica. Y la tercera novela gráfica se llamó Nada Más Importa, y bueno... En el libro que hago es usar la excusa de un estilo musical y un grupo de música y unos conciertos específicos para hacer un recorrido por la historia de mi vida desde 1988 hasta el 2013, recorriendo diferentes pasajes y diferentes personajes para contar una historia que, bueno, que desde lo personal he intentado que se convierta en algo político, que habla desde el amor hasta la crisis, ¿no? Porque, como decías, en esta historia hay un hilo conductor que es la música, concretamente con el grupo Metallica, sí. Y que con 10 años tienes una iluminación ya y dices, yo tengo muy claro lo que quiero ser, que es heavy. Sí. Es así empieza el libro, ¿no? Me gustaba mucho jugar con eso de la identidad, ¿no? De un niño que luego en el libro se va aceptando a sí mismo como otras cosas, ¿no? Como homosexual, como estudiante, como tal. Entonces, al principio de todo, con lo primero que se identifica ese niño y con lo primero que quiere ser es con ser heavy, ¿no? Y en base a eso construye una identidad que va creciendo a lo largo del libro, ¿no? Hasta que al final es lo que intenta convertirse en un hombre, ¿no? Una identidad, bueno, que como tú dices, va creciendo, va pasando por diferentes lugares y va conociendo a gente muy importante que en su vida y diferentes sitios, como te decía, en los que te has desarrollado de una u otra manera. Sí, el libro en sí es una especie como de, lo digo siempre, como de Frankenstein, de mí mismo, una disección de la persona que soy a través de diferentes ciudades y personas, ¿no? Hay, pues sale desde Cuenca o mi ciudad Talavera hasta Los Ángeles, ¿no? Y México. Y luego con las personas pasa igual, salen desde mi compañera de piso, mis vecinas, hasta escritores como John Berger, ¿no? Entonces era una especie como de disección de todas esas personas que de una forma u otra han influenciado en ser la persona que soy. Hay una cosa que me ha llamado la atención al principio del libro, porque dice, bueno, tienes dos novelas gráficas anteriores, que es El Hijo del Legionario y Pajarillo. En la primera novela puse, esta es mi primera novela gráfica y sobre todo ahí todos ahí va a esperar que no sea la última. Y como hubo una segunda, lo usé como fórmula mágica para el segundo libro. Entonces en el tercer libro he dicho que voy a usar la misma fórmula mágica para ver si hay un cuarto. Porque ha funcionado. Porque ha funcionado. Entonces es como una especie de... me imagino que será la undécima novela gráfica y sobre todo espera que no sea la última. Ahí queda eso. Bueno, desde luego tú sigues trabajando, sigues haciendo cosas. De hecho, además del libro, este año has ilustrado el cartel del 16 Festival de Cine Gay Lésbico de Cáceres. Sí, que es por la razón por la que estoy aquí realmente, ¿no? Porque los chicos me invitaron primero a hacer el cartel y luego a formar parte del programa viendo a presentar el libro y acepté primero una y luego la otra porque para mí era un honor venir a Extremadura porque era la primera vez que me invitaba a alguien a hacer algo aquí. Es la primera cosa que hago aquí, nunca había hecho nada, ¿no? Profeta en tu tierra es complicado, ¿eh? Sí, pero bueno, yo soy de Talavera la Reina, pero es igual, o sea, que al final es como, estamos ahí, parece que todo pasa en Madrid, entonces sí. Me apetece mucho este tipo de propuestas en las que en otro tipo de entornos y lugares donde a lo mejor mi obra o mi público no me conoce tanto, poder venir a hablar con claro. El público o con el futuro público que pueda tener, ¿no? Te decía lo de Profeta en plan de en España, pero sí, es complicado... Sí. Bueno, yo no me puedo quejar. Pero la verdad, o sea, que no, bueno, que quejar, sí, que sí, no has dejado de trabajar. Sí, no me puedo quejar, no me puedo quejar porque estoy contento con el resultado y hay un montón de gente apoyando mi obra desde un montón de ángulos diferentes, ¿no? Desde la gente que apoya el trabajo desde el, literalmente el trabajo hasta la gente que me soporta los momentos de caída y la gente que compra mis libros, viene a las exposiciones y hace que todo esto nunca pare, ¿no? Bueno, y una cosita así del libro, porque hay una parte en la que hablas de consejos que te dio tu padre, son consejos, pues hay muchísimos ilustradores que empiezan, siempre los ha habido, pero ¿qué le dirías tú a esos ilustradores, a esa gente también, y que también les apetece perder el tiempo? Pues eso, que lo mejor de perder el tiempo es que entre que pierdes el tiempo y no lo pierdes,
hay un montón de oportunidades maravillosas, entonces lo interesante es saber cuándo perder el tiempo. Es muy importante saber perder el tiempo, no todo el mundo sabe Sí, perderlo, ¿eh? es un O sea, es arte, un arte, el arte de perder el tiempo es muy, muy importante. No, pero yo ya lo he dicho en un par de entrevistas, ¿no? Yo vengo de un entorno rural donde la cultura y los medios que tenía para llegar hasta donde he llegado ahora eran muy poquitos, ¿no? Entonces, yo nunca me rendí. Yo los primeros libros que hacía eran fotocopiados y grapados por mí. Yo mismo lo llevaba de una tienda a otra, ¿no? O sea, que ahora un libro como este lo publique el Lumber de Planeta es una cosa nueva, pero que ha pasado después de muchos años de trabajo. Yo creo que al final es una cuestión de constancia, ¿no? Lo constante que sea es el resultado que tienes al final. Este libro tiene además, que lo comentábamos al principio, tiene una edición preciosa y tiene, vemos aquí, El póster. sí, este póster que te hace aparte de un repaso De a los esos personajes. personajes importantes en el libro y que es también un regalo que le ofrece Claro, a los fans, a los fans. pero sobre todo lo que yo quería mantener, que esto lo hice en uno de mis fanzines que yo hice al principio, era mantener la idea de las fotocopias. En un principio la editorial pensó en hacerlo en color, pero yo quería hacerlo así, en plan más low cost, para que pareciera fotocopia, que era un poco como hacía yo las cosas al principio, ¿no? Y para que la gente lo pudiera poner en su habitación, el póster. Para mantener la identidad, ¿no? Es que al Sí, final siempre queda lo de es la un poco eso, identidad, ¿no? ¿verdad? Sí. Ahora no vas a saber Sí, lo sé. Cuando los doblarlo. doblo con los ojos cerrados, mira. Bueno, pues con esto vamos a terminar. Muchísimas No, gracias. gracias a Deseamos vosotras. muchísimo éxito, por supuesto, también en el fanzine. Bueno, pues de nuevo, pues muchas gracias y esperamos que efectivamente no sea el último. Eso, por favor. Gracias a vosotras. Thank you.